Aquí lo puedes. Y este gol palo, después se lo tapó el arquero, la tercera la vencida, grave error defensivo de Sporting Cristal, aprovechó Ricardo para poner Santos 2, Sporting Cristal 0. Hace un rato Federico Bulos les decía, siempre sale jugando y siempre, siempre arriesga Sporting Cristal. Después vamos a hablar al respecto del tema. Porque no está mal la idea, no está mal la intención. El tema es cómo se pone la práctica. La equivocación del arquero por querer asegurar el pase. La entrega mal, se desvía en Víctor Bueno y allí estaba Ricardo Oliveira. Como les decía, movilidad pura y absoluta. No hay posicionamientos fijos en el ataque de Santos. Fíjense ustedes, Ricardo Oliveira estaba parado casi como un extremo izquierdo cerrado. La cuestión es que de recibir la controló con la derecha. Sorprendió con ese remate de zurda combado a un arquero que se equivocó en la salida. 2-0 gana Santos. Hacia aquí no ocurre nada raro, Fede. Prepárate para seguir gritando más goles, ¿eh? El pelotazo que va a dominar Viana. Una salida insólita del arquero, regalándole el remate a Ricardo Oliveira. Aquí la busca Ricardo Oliveira. Sacando el batón. Se viene el conjunto celeste. Tocando Ávila.